por ti dejar el trabajo. El aeropuerto José Joaquín de Olmedo fue el lugar de concentración de la hinchada canaria el pasado domingo. La liguilla sigue su marcha con un Barcelona que mañana en el estadio Banco Pichincha hará temblar la tierra con los gritos de su hinchada. Bienvenidos al Ídolo, el programa oficial de Barcelona. Hoy veremos un resumen del partido pasado en Quito, la presentación del socio 10.000, la voz del hincha y noticias del club más grande del Ecuador. Amarillo como el sol se pintó la capital para el partido de Barcelona como visitante frente al Deportivo Quito en el Estadio Atahualpa. Ya en el aeropuerto, la hinchada se hacía presente para ver más de cerca a los ídolos del astillero. El estadio, como era de esperarse, lucía del mismo color del sol, amarillo Barcelona. Amarillo hasta las patas, hoy ganamos Barcelona campeón este año. Barcelonista de corazón, suerte. Del ídolo, del ídolo. Todo bien. Muy bien. Ya, ya. ¿Qué estamos haciendo? Barcelona. Ya que hoy le hacemos la fiestita a Sevilla. 2-0, 2-0, 2-0. Estamos punteros. 2-0 Barcelona, vamos. Barcelona. Punto importante, de todas maneras seguimos pensando en el campeonato. Así es, esperamos que la hinchada todavía cree en el equipo, esperamos este año ser campeones. Nos sacaron las entradas más caras y nosotros así asistimos, porque nosotros sabemos que el ídolo no nos va a defraudar este año, así que hinchas de Guayaquil, apoyen al ídolo que este año vamos a ser campeones, señores. Sí, mira que metimos 20.000 personas más o menos, y siempre habrá que seguir apoyando al ídolo de Ecuador. No, que estén tranquilos, concentren esta semana para hacer buen partido la semana que viene. Un saludo para toda la hinchada, para todo el cuerpo técnico. Felicitaciones, vamos bien. El otro domingo nos vemos, Deportivo Quito. Vamos a ganar. ¡Ídolo tiene el Ecuador!
¡Barcelona campeón! ¡Barcelona campeón! ¡Ven aquí, la que quito! ¡Velecita! Este año somos campeones. Cuando jugamos... no hay liguilla, no les queda otra. Así es, somos todos menos unos cuantos. Barcelona campeón, desde Guayaquil aquí en Quito. El domingo le esperamos a Liga, al Deportivo Quito, y regresamos a la Casa Blanca, a la Liga de Quito. Y vamos a ganar y vamos a ser campeón. Barcelona campeón, de Valencia para el Ecuador. Se recuerda a los señores aficionados la prohibición. El Estadio Atahualpa lucía lleno a pesar del incremento en el precio de las entradas. La hinchada de Barcelona respondió y se hizo presente donde toreros no pararon de festejar y cantar los 90 minutos. Faltó un poco al último, parece que el equipo se quedó sin oxígeno, eso es lo que parece. Teníamos que haber ganado el partido porque el Quito se regaló. El Quito, a raíz de que Barcelona hizo el gol, el Quito bajó bastante su rendimiento. Estamos en la lucha, vamos a ganarle al Quito en Guayaquil y venimos aquí a tomarnos la revancha con la Liga de Quito porque ya no estaba Bayro Moreno. Ahora sí vamos a ganar porque no hay árbitros que pitan más de 12 minutos. Muy bien, muy bien. El cambio estuvo... No me gustaba el cambio, el número 5, ni de Chela tampoco. Vengo de aquí, lo vimos todo. Así es, hoy día pudimos haber ganado por un error que nos costó y para el próximo partido vamos a estar con los 3 puntos y le decimos a toda la hinchada de Guayaquil que apoya al Barça. Un saludo para toda la hinchada amarilla. Darle gracias a Barcelona, a los demás equipos que están en la liguilla, porque lo contrario no tuvieran la taquilla que hoy tuvo el Deportivo Quito. Barcelona es pueblo, Barcelona es ídolo, Barcelona es pasión y por eso estoy aquí, me vestí todo de amarillo porque así vivo yo el fútbol y este año vamos a ser campeones, estoy seguro de que vamos a ser campeones. Aquí en Quito todos les apoyamos, la mayoría, ustedes ven, cada partido es la mayoría y siempre estamos ahí. Que no dejen de tener esperanzas en el equipo, a la directiva que siga ahí invirtiendo en el equipo, que nosotros, la hinchada desde acá de Quito, lo que nos corresponde, hacemos lo que nos toca.